surge a partir de una necesidad de armar algo. Veníamos todos con ganas de armar una banda nueva. Venía de varios años tocando con la Fragata. Y bueno, surgió esta posibilidad. Yo había escrito 4 o 5 canciones nuevas y dije, bueno, a diferencia de la Fragata, donde hacíamos temas de que a lo mejor yo había escrito cuando tenía 14 o 15 años, bueno, la diferencia de Babel es que todos los temas arrancaban desde ese momento en adelante, o sea, no era que hacíamos temas viejos y tampoco cover ni nada de eso. La primera formación fue con Esteban en la batería, que estuvo hasta hace un año. Y Guillermo, que sigue tocando en la banda, que es el bajista. Y yo éramos un trío. Yo cantaba y hacía guitarra. Y el Guille hacía coros. En ese momento. Estuvimos hasta fines de 2011. Después se agregaron 2 personas más que hacían guitarra. Uno Pablo, que no está más en la banda, y el otro Gastón, que sigue tocando con nosotros, que es el guitarrista de la banda ahora. Te hablo un poco de los músicos. Después, los músicos que ingresaron, Esteban dejó de tocar hace unos 2 años más o menos. Ingresó Freddy en la batería, que venía de tocar en una banda importante que hacían covers de Guns N' Roses. Fue un buen salto también para la banda, o sea, pegó bien el ingreso de él, que conocía ya la onda, primero que lo conocía Esteban y sabía la onda que tenía, y por otro lado conocía también, me conocía a mí, conocía la onda de la banda, se acopló bastante rápido. Y el último ingreso fue el de Ciro en teclados, que ingresó hace unos pocos meses, pero se está acoplando bastante bien, y lo último que estamos haciendo es, la banda dispone de 2 guitarras, bajo, batería y teclado, que nunca habíamos tocado con teclado, pero la verdad que controló bien y fue un buen encuentro. Dentro de mí, en contra de mí. De Javi, la banda toca todos temas propios. El estilo es variado, porque más que nada porque depende un poco de las edades de cada uno. O sea, entre el mayor de la banda y el más chico hay a lo mejor 20 años de diferencia, entonces eso también influye un poco en el sonido y en la progresión y en qué se basó cada uno cuando hizo su parte o a qué se hace referenciado. Por lo general, rock nacional, poco. El que lo escuche sabrá decir que cómo suena, pero más que nada los estilos pueden ser de rock internacional, de rock inglés o americano, y un poco de rock nacional, lógicamente, porque los temas son en castellano. Profesional, pero el estilo no te puedo decir se parece a una banda de rock. ¿Cómo voy a hacer para escapar? Habla en general de cuestiones no personales, sino propias de las personas y que tienen que ver con la vida cotidiana. O sea, no son canciones de protesta ni canciones románticas, puede haber algo, pero es un poco más lo que nos pasa a cada uno y la clave o lo que queremos lograr es decir, bueno, que la persona que escuche las canciones se identifique con ellas o diga, che, esto me pasó, o como hablando con alguien me dijo, che, este pedazo de letra justo de algo que me pasó a mí o enseguida me identifique. Eso es lo que queremos, creo que es lo que quieren todas las bandas, ¿no? Que la gente se identifique con su música o con su poesía, es apuntado a eso.
Y el laburo de las canciones, por lo menos yo siempre busco una melodía y después las letras o alguna frase, y de ahí a partir de eso arranca la letra de la canción. Por lo general son así, son bastante profundas, psicológicas, qué sé yo, pero no son, te digo, letras sociales, ni de protesta, ni de política. Puede haber algo de política, pero no emparentado con ninguna agrupación ni con ningún estilo en particular. Se viene un... Sí, estamos haciendo, grabando un par de canciones en un estudio copado de acá de Rosario, que están unos chicos que laburan muy bien, lo recomendamos, y que te dan bola con el laburo. Y salió algo bastante bueno, por lo menos quedamos bastante conformes. Las canciones son las que la gente va a escuchar cuando toquemos. El disco más que nada pretende difundir algunas canciones, porque te pasa que cuando vas a tocar y la gente no te conoce, tocas un tema, cuando no haces cover, que tocas temas propios, la gente te escucha, sí, pero no conoce la canción. Entonces, generar, grabar algo y que la gente lo haya escuchado previamente, como que te da un clic de que la gente ya va a conocer el estribillo, de que le va a gustar el tema, o tiene otra cosa, tiene un plus, digamos. Después, para difundirlo, lógicamente, en radios y demás, ¿no es cierto? Que se vayan conociendo las canciones de Babel. Babel es un título de la banda que lo habíamos pensado hacía mucho, ya de antes de la banda. Se refiere, yo creo que Babel es una palabra, es como decir encuentro, o es como decir unión de culturas o unión de cosas. Me refiero a la parte histórica con respecto a Babilonia, ¿no es cierto? Babel es la nomenclatura hebrea de Babilonia. Y un poco, en una frase de la Biblia dice, cuando los hebreos llegaron a Babilonia o a Babel, encontraron que era un conjunto de ideas y de cultura que no les había gustado mucho, porque había muchas cosas raras, pero en sí era el lugar cultural de la época, de esa época antigua. Creo que más que nada por eso. No que muchos dicen, Babel por la torre. No, por la torre no, sino por lo que fue esa ciudad o fue esa cultura, más que nada. Que fue una cultura destacada de la época y donde se unían todos los conceptos de otras razas o otras culturas del mundo antiguo, ¿no es cierto? ¿Y así es la banda? Sí, ojalá. O sea, digamos, es la meta. Porque es la meta. Convergen muchas edades. Convergen edades, convergen ideas, y un poco todo ese conjunto de cosas crean lo que son las canciones. Tienen es una mezcla, no es una sola idea y que lo demás hagan. Yo voy y digo, che, voy a hacer esto. No, es una mezcla de cosas que dan el resultado que queda plasmado ahí en la grabación o cuando tocamos. Objetivos, más que nada, los objetivos también van variando dependiendo hasta dónde vos vas llegando. Por ahí vos decís, bueno, voy a ensayar y mi objetivo es tocar en vivo un día en mi casa o tocar en vivo en mi cumpleaños. Y después que llegaste, digamos, los objetivos van creciendo. Lógicamente, no podemos decir ni estar diciendo así, no, el objetivo nuestro es llegar a la cúspide, estar con los grandes. Bueno, o sea, de alguna manera lo es, pero sin duda que vamos escalón por escalón, peldaño por peldaño. Es difícil porque muchas veces no depende de que la banda suene bien, o depende de un montón de factores, de pegar una carambola en algunas cuestiones, o de tener un contacto importante, o de pegar un hit que le guste a la gente, qué sé yo. A lo mejor en la década del 80 era más fácil, creo yo, llegar con el rock, porque el rock era la música de moda. Ahora la música de moda no es más el rock, entonces es más difícil también. Pero el rock, al ser una música ya clásica, digamos, como el tango o como el folclore, también te da esos lugares donde vos podés estar navegando ahí y llegando a una meta. La meta nuestra es siempre mañana avanzar un poquito más. Este año nuestra meta será terminar el disco, salir a tocar, tratar de tocar afuera también, en otras provincias, en otros lugares, y que la gente nos escuche, eso es lo más importante, que nos vaya conociendo. ¿El público al que se apunta es un público determinado?
o abarcativo? No es determinado. No es determinado ni para abajo ni para arriba. O sea, no decimos, sí, no, gente de más de 40 años no lo puede escuchar, ni decimos gente de menos de 25 no lo puede escuchar. Creo que nos pueden escuchar todos mientras se identifiquen con la música y les copie lo que hacemos. Tratamos de hacer algo escuchable, que suene bien, que suene agradable y que tenga un mensaje, que no sea algo hueco. Fundamentalmente eso. Y después ir jugando un poquito con la cabeza de cada uno para ver hasta a dónde llegamos, ¿no es cierto? Más que nada eso. Yo creo que las canciones un poco hablan de esto. O sea, como sumar palabras, es mejor sumar canciones. Y por último, bueno, ¿qué le ofrece Babel como banda a la gente? ¿Qué le ofrece? Y sobre todo, o lo que intentamos, una banda distinta, pero no distinta porque toquemos un instrumento raro, ni porque uno sea un virtuoso del instrumento, sino distinta en ideas. Por ahí no somos el rock clásico ese de onda papo, ni tampoco somos heavy, ni tampoco hacemos reggae. Es una mixtura y creo que ofrece, tanto musical como en cuanto a la poesía, es una cuestión distinta a lo que se viene haciendo. Por ahí eso es también lo que puede sumar. Y me quedé tirado contra la pared.